Gracias a Inteligencia Dental y pues quisiera también, antes de comenzar, agradecer a Paulina García Diego, Antonio Corona, Jorge Mendoza y a Bárbara Camacho, todos que conforman el equipo de Cabo Care, por su apoyo y también a Mauricio Jiménez. Pues bueno, para mí es un honor formar parte de esta campaña que empezaron este conjunto de empresas, Cabo Care, Nobel Biocare, Ormco y Alphabio, que se titula Aprendiendo desde Casa. Hagamos que el tiempo cuente. Pues como sabemos, todo lo que estamos viviendo y demás ha hecho que la educación migre a plataformas digitales y pues creo que es algo que se necesitaba hacer en estos momentos. Por eso, pues bueno, alejémonos ahora para poder estar juntos mañana. Espero que todos los que me están escuchando estén muy bien de salud, sus familiares también, y que estén pasando esta cuarentena de la mejor forma posible, aprovechando su tiempo, pero pues también descansando y teniendo un poco de recreación con la familia, y por qué no, también un poco de reflexión para todos. Sé que algunos han tenido un poquito de estragos, insomnio y demás, pero por eso aún más les agradezco este tiempo que van a pasar conmigo en esta conferencia. Bueno, les comentaba, preparé este tema titulado Restauración convencional adhesiva, errores frecuentes y cómo solventarlos, porque sabemos que en la consulta, en el día a día, lo que sucede es que a veces se nos olvidan ciertas cosas que seguramente vamos a ver aquí, y muchas de esas cosas ya las sabían o simplemente no las recordábamos. Entonces, ¿por qué convencional adhesiva? Porque en los consultorios al día de hoy yo creo que lo que más se realiza o el tratamiento más realizado son las resinas compuestas, ¿no? Y tratamientos adhesivos por toda esta era de estética que está llegando. Los pacientes ya no quieren utilizar materiales antiestéticos en boca, todo se está yendo hacia la estética y lo solicitan, ¿no? Entonces, la adhesión se ha vuelto una parte importante de la odontología y un reto. Bueno, como Dianita les comentó, yo estudié materiales dentales. Seguramente muchos de ustedes no sabían ni siquiera que esa especialidad existe. Y pues bueno, sí existe. Se imparte en el posgrado de la UNAM, en la unidad de investigación, en la división de estudios de posgrado. Aquí les muestro algunas fotografías de personas muy importantes en mi formación. Está el maestro Carlos Alberto Morales Zavala, él fue mi coordinador de especialidad y pues bueno, gracias a él, de hecho él me dio clases de materiales dentales desde que estaba en la licenciatura. Tenemos también por aquí al ingeniero Álvarez Galloso y obviamente al doctor Federico Barceló, a la doctora Paulina Ramírez y al doctor Araiza. Entonces, todos ellos han sido parte importante en mi formación y muchos compañeros, amigos, Karina García Juárez, Alma Rosa Reséndiz, Mónica, todos han sido parte importante de mi vida. ¿Qué hacemos en materiales dentales? En el laboratorio nosotros tratamos de impartir el gusto por los materiales, conocerlos desde su composición, hacemos pruebas de los materiales basadas en las normas que ya conocemos. Principalmente utilizamos o nos basamos en normas ADA, normas ISO, y pues también hemos tenido algunas actividades con otras universidades donde hemos llevado a cabo hands-on para que ellos sepan cómo se realizan estas pruebas dentro de un laboratorio de este tipo. También cabe señalar que este laboratorio tiene una certificación, entonces muchas de las pruebas que salen de ahí pueden publicarse sin ningún problema. Y bueno, ¿qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar diagnóstico, selección de tratamiento, cómo seleccionar un material adecuado. Entonces vamos a hablar a profundidad de los sistemas adhesivos, los tipos de resinas que existen, algunos sistemas de pulido. Realmente ese tema no voy a profundizar tanto. Y pues vamos a ver los errores frecuentes y las recomendaciones que podríamos tomar para que estos errores se reduzcan al máximo en nuestra práctica.
Tenemos, ¿qué es lo que estamos buscando a través de todo esto que vamos a ver? Pues el éxito clínico. Bueno, para llegar a un diagnóstico, ¿qué necesitamos? Primero, una excelente historia clínica, una muy buena anamnesis con el paciente para que nosotros podamos saber o tengamos mucha más idea de qué es lo que va a presentar en el examen clínico. Y pues en el examen clínico, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a buscar enfermedades, como podría ser enfermedad periodontal, caries, patologías, entre otras. Entonces, la más encontrada, pues, ¿quién va a ser? La caries. En el 2017 se realizó un estudio, el Global Burden of Disease Studio, donde lo que se evalúa es la carga mundial de morbilidad, donde se ven bastantes enfermedades. Dentro de las enfermedades bucodentales, la más mencionada o la que tiene mayor incidencia es la caries. Alrededor de 3.500 millones de personas en todo el mundo la padecen y principalmente se va a dar en dientes permanentes. Por lo tanto, es un trastorno más frecuente dentro de todas estas enfermedades bucodentales. Se estima que en todo el mundo vamos a tener alrededor de 2.300 millones de personas que padecen caries. Y esto va a ser en dientes permanentes y en dientes deciduos o infantiles, 530 millones. Bueno, ¿qué es la caries? La OMS define a la caries como un proceso localizado que es de origen multifactorial y que se inicia después de la erupción dentaria. O sea, en cuanto el diente erupciona, ya está en peligro de poder contraer esta enfermedad. ¿Qué es lo que va a hacer o generar que yo o mis pacientes puedan tener esta enfermedad? Pues varios factores, como lo mencioné. Es multifactorial. Normalmente vemos la imagen que vemos al centro, donde está la caries, hay azúcares, huésped, diente y demás, pero todo tiene que ver, hasta inclusive las influencias a nivel comunitario, a nivel familiar. No es lo mismo un padre que le muestra a su hijo cómo cepillarse, que lo cepilla él, a un padre que ni siquiera se cepilla él mismo y entonces tampoco el hijo va a tener ese hábito, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para que un paciente tenga este padecimiento, pues hay muchas cosas detrás. Existen varias teorías para poder explicar el proceso carioso. Una de las teorías, bueno, que yo he estudiado un poquito más a profundidad es la teoría quimioparasitaria. ¿Quién inició esta teoría? La teoría la inició Pasteur. ¿Pasteur qué fue lo que descubrió? Descubrió que los microorganismos se alimentan de azúcares, en este caso estos azúcares contienen 6 carbonos, entonces al contener esos 6 carbonos son fáciles de degradar o de fermentar y lo que hacen es producir ácido láctico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una gran cantidad de microorganismos en boca y consumo una alta cantidad de azúcar, ¿qué va a suceder? Los microorganismos tienen la biodisponibilidad de fermentar estos azúcares y convertirlos en ácido láctico. Por lo tanto, el pH en mi boca se hace cada vez más ácido al incrementar esta población de microorganismos. Lo que va a suceder es que el diente se comienza a desmineralizar. Nosotros podemos ver un poco de placa en la imagen que vemos ahí arriba, cerca de la encía. Entonces, es frecuente que una mala técnica de cepillado no nos ayude a remover placa dentobacteriana de zonas de difícil acceso. Y es así como la acumulación de esta placa comienza a desmineralizar el esmalte y a generar una primera señal de caries que le llamamos una lesión de caries incipiente, que vamos a observar como si fuera una pequeña manchita blanca. Y bueno, ¿a quién va a afectar esta acumulación de placa? Principalmente al esmalte, ¿no? El esmalte va a ser el primero en el que vamos a encontrar estos signos, pero quiero que veamos algo muy interesante y esta diapositiva es una diapositiva que me gusta mucho porque vemos que en el diente, aunque es un solo órgano, en este caso, de hecho, por eso se llama órgano, porque tenemos diferentes tejidos.
Entonces, el tejido más importante es el esmalte, o bueno, el que más nosotros estamos, vamos a hablar ahorita, un poquito cuando hablemos de prevención, que tiene una sustancia inorgánica de 96%, conformada principalmente por hidraxiapatita. Sustancias orgánicas de un 2%, agua de 2%, entonces como vemos es una superficie muy inorgánica, por lo tanto es una de las superficies más duras que tenemos en el cuerpo. Y por otro lado está la dentina. Vean, aquí la sustancia inorgánica en dentina se reduce hasta un 75%, la sustancia orgánica en un 15%, y bueno, el agua también está en una mayor proporción. El cemento también, que este se va a encontrar en la parte de la raíz, vamos a tener sustancia inorgánica en un 45%, orgánica en un 40%, y también en este caso el agua está en un 10%. Ok, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Aquí estamos viendo los ideales, lo que veríamos en un libro y números cerrados. Esto no es real en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente el esmalte de nuestro paciente tenga un 96% de sustancia inorgánica. Ya estamos tratando con sustratos que ya han sido tallados, a lo mejor el paciente se realizó un blanqueamiento, el paciente consume muchos ácidos, tiene pHs muy bajos en boca constantemente, entonces eso hace que el esmalte de cada paciente cambie. Y por eso la adhesión cada vez va a ser un poquito más compleja en cada uno de nuestros pacientes. Bueno, y siguiendo con la caries. El ICCMS es el Sistema de Manejo y Clasificación Internacional de Caries. Existen guías, estas guías nos ayudan para, y índices epidemiológicos para que nosotros podamos clasificar la caries que nuestro paciente tiene y en función a eso poderle dar el tratamiento más adecuado. En este caso existe esta guía de referencia rápida para clínicos y también para educadores. Es una guía muy sencilla que me quise basar en ella para poderla utilizar en esta conferencia. Y esta guía surgió en el 2014, bueno, fue publicada en el 2014, fue escrita desde el 2013 por varios cariólogos, especialistas de Londres, Estados Unidos, países de Latinoamérica y demás. Entonces, bueno, va a tener cuatro estadios principales. El primero va a ser en superficies sanas, que también es compatible con el código ICTA 0. En este caso, la superficie dental está completamente sana, no vemos caries, está limpia, no vamos a encontrar cambios de color, no vamos a encontrar cambios en rugosidad y tampoco se va a ver completamente opaca. El siguiente estadio va a ser el estadio inicial de caries, que es congruente con ICDAS 1 y 2. En este caso ya vamos a empezar a ver cambios. El primer cambio visible se va a poder ver. Entonces lo que vamos a detectar es una pequeña lesión blanca que puede ser también de color un poco más hacia marrón o café. Y en este caso el esmalte pues todavía se puede considerar ligeramente sano y vamos a ver qué tratamientos podríamos realizar en estos estadios. Por otro lado, tenemos el estadio moderado de caries, que es congruente con ICDAS 3 y 4. En este caso ya vamos a encontrar una ruptura en el esmalte, ya vemos una pequeña cavidad, pero sin exponer aún la dentina. En ese caso estaríamos hablando de un código 3. De ICTAS, pero en un código 4, entonces ya vamos a ver ahí una sombra donde seguramente la dentina ya está afectada. Y esto es clásico, ¿no? Llega el paciente, observas y ves una pequeña sombra, utilizas a lo mejor un poquito más de luz, una lámpara para trasiluminar, y entonces lo que observas es una mancha gris, que está por debajo del esmalte. En este caso, ¿qué es? Pues ya tenemos una caries que está afectando dentina y pues aquí estaríamos hablando de un código ICDAS 4. Y bueno, para el estadio severo de caries, aquí ya estamos hablando de un ICDAS 5 y 6, ya hay una cavidad que se puede detectar a simple vista
y pues ya vamos a tener cambios de color inclusive en la dentina. Y para este estadio ya tenemos que actuar. Normalmente los pacientes quisiéramos que llegaran en el primer estadio, ¿no? Pero casi siempre, o desgraciadamente en México, nuestros pacientes llegan cuando ya hay dolor, entonces estamos hablando de un código IGDAS 5 o 6. De todas formas, cuando tenemos los estadios iniciales y moderados, a veces es difícil captar en qué estadio estamos y a veces también en la actividad de la lesión. Ajá. La caries se puede definir por dos actividades o dos formas en las que lo vamos a encontrar según su actividad. Y así está, activa o detenida o inactiva. Muy sencillo. La activa en estadios iniciales y moderados es muy fácil de detectar siempre y cuando seamos muy buenos observadores y podamos sentir. Aquí vamos a utilizar una sonda para poderla detectar, que es la sonda OMS o la sonda Hu, que todos la conocemos, es la sonda con la pelotita en la punta, porque no podemos utilizar un explorador para hacer esto, porque podríamos activar una detenida. En este caso, bueno, el esmalte se llega a ver blanco, amarillento, y cuando nosotros pasamos la punta de nuestra sonda a lo largo de este esmalte, vamos a detectar que se siente rugoso, ¿ajá?, o áspero. En cambio, en estadios severos ya vamos a tener ahí dentina y cuando yo toque suavemente con la sonda voy a tener una consistencia como si yo estuviera pasando mi sonda encima de una chamarra de cuero, ¿ajá?, que se siente suavecito. Ah, como un poquito esponjoso, eso va a ser lo que yo voy a sentir en una lesión activa en un estadio severo. Cuando tengo una lesión detenida o inactiva en estadios iniciales o moderados, ya voy a ver otro tipo de colores en el esmalte. No únicamente color blanco o amarillento, sino también ya voy a tener colores cafés o inclusive negros. Cuando yo pase mi sonda por ese esmalte, lo que voy a sentir es completamente liso, como si yo estuviera deslizándome por una pantalla o por un vidrio, entonces voy a sentirlo completamente liso. En estadios severos, la dentina se ve brillante y es completamente dura. Cuando yo paso mi sonda, no voy a sentir esa suavidad que sentía en la activa, sino que va a ser completamente dura y brilla. Ok. Y bueno, ¿qué tratamiento voy a realizar? Me voy a basar en la categoría y en la actividad de la caries para saber qué tipo de tratamiento es el correspondiente a cada paciente. Si yo en mis pacientes encuentro una superficie sana o IGDAS 2, lo único que voy a realizar va a ser prevención. Esta va a ser dependiendo de qué tanto riesgo tenga el paciente de tener o no caries. Este riesgo lo voy a evaluar según qué, pues según mi historia clínica, la alimentación del paciente y pues también un poco de la historia de la familia, de la herencia. ¿Qué vamos a recomendarle siempre a los pacientes? Que se cepillen mínimo 2 veces al día con crema dental que contenga fluoruro, que puede ser desde 1,000 a 1,450 partes por millón. La mayoría de las pastas que nosotros utilizamos tienen 1,450 partes por millón, entonces no tenemos problema por esto. Uso de hilo dental, enjuague con fluoruro. Si llegan a hacer aplicaciones tópicas de fluoruro, que estas van a depender según el nivel de riesgo, que sean de 2 o hasta 4 veces al año. Estas pueden ser en gel o puede ser con barnices. Podemos colocar también en los casos que sea conveniente o que tengamos fisuras profundas y fosetas, un sellador de fosetas y las citas pueden ser hasta cada 3 meses. ¿Esto de qué va a depender? De lo que el paciente necesite. Si tiene un riesgo severo, entonces lo voy a tener que ver cada 3 meses. En el estadio inicial de caries, cuando ya tenemos 1 y 2 de IGDAS, vamos a tener ya pequeñas manchitas blancas o inclusive caries interproximales. Algo bien importante, casi nadie toma radiografías interproximales en la consulta diaria. Entonces, muchos pacientes tienen caries interproximales que si no se detectan a tiempo, se vuelven una caries importante. Por eso,
De ahí pongo estas imágenes donde les muestro que las caries interproximales se pueden ver a través de una radiografía de aleta mordible, solamente que aquí lo más recomendable, vamos a ver más adelante, sería digitalizarlas. También aquí ya podemos utilizar barnices con un remineralizante agregado, un fosfato de calcio amorfo, entre otros. Y bueno, en el caso de las inactivas, no se tratan, ajá, se van a dejar así y no vamos a hacer nada con ellas porque esa caries ya no va a avanzar. En los estadios 3 y 4 de IGDAS vamos a ya hacer un tratamiento operatorio con la mayor preservación dental posible. En este caso vamos a realizar una amalgama, a colocar una resina, un cemento de ionómero de vidrio, inclusive coronas en el caso de odontopediatría. En las inactivas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los mismos tratamientos, pero únicamente si la lesión está reteniendo placa o es una zona estética, únicamente. En el estadio severo de caries, que es congruente con IGDAS 5 y 6, aquí sí ya vamos a tener que realizar tratamientos mucho más invasivos, seguramente restauraciones indirectas, como son coronas, incrustaciones y demás, tratamientos de conductos o en algunas ocasiones llegamos hasta las extracciones. Solamente será el mismo tratamiento para inactivos, solamente si la zona retiene placa o por estética. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a recordar que existen tres materiales o tres tipos de materiales para restauración. Son los cerámicos, poliméricos y metálicos. Estos manejan diferentes enlaces químicos. Los cerámicos manejan un enlace iónico, los poliméricos un enlace covalente y los metálicos pues un enlace metálico. Dentro de los metálicos tenemos amalgamas y aleaciones. Estos pues sabemos que tienen muy buena resistencia, una estabilidad dimensional muy buena, pero pues son antiestéticos. Además de que son buenos conductores térmicos y eléctricos, lo que podría generar sensibilidad si no colocamos una base por debajo de ellos. En el caso de los cerámicos, tenemos a la porcelana, que pues bueno, la porcelana cada vez está siendo más modificada, están surgiendo más materiales cerámicos, tiene una excelente resistencia, muy buena estabilidad dimensional, pero la desventaja aquí podría ser que es un poquito más frágil, pero pues la estética es muy buena. Y por otro lado, en los poliméricos, los más utilizados actualmente son las resinas. Estas tienen muy buena resistencia, tienen una estabilidad dimensional aceptable, vamos a hablar un poquito de eso, son estéticos y bueno, la manipulación es muy sencilla. Yo creo que todos los que hacemos práctica aquí hemos colocado mínimo una resina en nuestra vida. Y bueno, para centrarnos en los materiales poliméricos. Los materiales poliméricos han evolucionado y siguen avanzando. Entonces, cada día tenemos nuevas cosas, nuevos materiales, y esto viene desde 1930, cuando surgen las resinas acrílicas que eran activadas químicamente. Después viene una serie de eventos que nos llevan al surgimiento de restauraciones permanentes, ¿con la ayuda de qué? Aquí está nuestra línea del tiempo, ¿vale? Esta línea del tiempo viene acomodada a cómo va surgiendo todo. Les mencioné, había resinas no adheridas. Después surge el grabado ácido y comienza la adhesión esmalte. Comienzan después todos los sistemas de adhesión a dentina. ¿Quién empezó todo esto? Bonocor. Bonocor seguramente lo han escuchado en varias ocasiones cuando se habla de adhesión. ¿Por qué? Porque en 1955 él lo que reportó fue que logró grabar el esmalte dental. Ya para 1962, Bowen lo que hace es, surge el famoso bis-GMA y en el caso de adhesión, pues surge la primera generación de adhesivos con el NPG-GMA. Fusayama también tiene su participación en 1979, lo que hace es el darnos la técnica de grabado total, donde se graba tanto esmalte como dentina. En 1982, Nakabayashi lo que hace es definir la capa híbrida que se forma con todos estos adhesivos. Kanka, por otro lado, introduce la técnica de adhesión en dentina húmeda y bueno, actualmente se están desarrollando muchos sistemas y seguramente vamos a encontrar muchos más avances en adhesión. Yo creo que
sin temor a equivocarme, los sistemas adhesivos y la adhesión a diferentes sustratos es una de las cosas más investigadas actualmente en odontología. Y bueno, ¿qué es la adhesión? Según Phillips, la adhesión es una unión íntima que se va a dar a nivel molecular entre dos superficies, pero estas superficies van a ser de naturaleza distinta. ¿Cómo se puede dar esta adhesión? Puede ser mecánica, química o mezclada. La cohesión, por otro lado, es una unión íntima igual a nivel molecular, pero en este caso de dos superficies de naturaleza semejante. ¿Y qué es lo que contienen nuestros materiales? Es bien importante saber qué es lo que contiene un adhesivo y cómo está compuesto una resina. La mayoría de ellos son muy sencillos de entender, pero muchas veces nos cuesta trabajo. Nosotros lo que hacemos es vamos al depósito, vemos compramos el adhesivo que nos promocionan ahí o el que siempre hemos utilizado o la resina que está de moda, pero pues no sabemos qué características tiene. Tanto los adhesivos como las resinas compuestas contienen una fase orgánica que en muchas ocasiones es la misma entre las marcas. Por eso te recomiendan que utilices el adhesivo de la marca con la resina de la marca porque pues tienen la misma fase orgánica y ahí podrías encontrar cohesión. Por otro lado, tiene una fase inorgánica, a eso le vamos a llamar también relleno. Ahorita lo voy a ver más adelante y más a profundidad. En esta fase inorgánica también vamos a tener aceleradores de polimerización, activadores de polimerización, inhibidores, colorantes, en el caso que sea necesario, y entre otros. Pero en el caso del adhesivo y las resinas vemos que ahí hay algo diferente. En el adhesivo dice solvente y en los composites dice silano. En el adhesivo vamos a agregar un solvente. Únicamente tenemos fase orgánica, fase inorgánica, que es en muy, muy poca proporción, y el solvente que nos va a ayudar a que sea muy, muy líquido. ¿Cuáles son estos solventes o estos vehículos? De hecho, se utilizan como vehículo para que yo pueda colocar este material o esta fase orgánica en una área muy amplia. Ahí los tenemos, acetona, alcohol y agua. La acetona tiene muy buena penetración, pero es muy volátil. En cambio, el alcohol, vean, tiene todas las características y el agua también. Me voy a basar en los adhesivos de Kerr, porque curiosamente Kerr es la casa comercial que tiene todas las generaciones vigentes y presentes en el mercado. Empezando por el Gold Standard, que sería la cuarta generación, que es el OptiBond FL. En este caso vamos a ver que están divididos por grabado total, autograbado. En la parte inferior vemos la generación y los componentes. OptiBond FL tiene tres componentes. O sea, si tú quieres utilizar un adhesivo de cuarta generación, o en este caso ejemplificado por OptiBond FL, tienes que hacer tres pasos. Ácido grabador, un primer que es hidrofílico, o sea que es compatible con agua, un adhesivo que es hidrofóbico. Tres pasos. Y eso es grabado total. En el caso de la quinta generación, ¿qué es lo que sucede? El primer y el adhesivo se encuentran únicamente en un frasco, pero no te exime de colocar el ácido grabador. Entonces colocamos ácido grabador y después nuestro adhesivo. Dos pasos. En la sexta generación regresamos a separar nuestro adhesivo, pero nuestro adhesivo, en este caso, el primer contiene el ácido grabador. Entonces aquí no vamos a utilizar ácido grabador, son sistemas ya de autograbado a partir de la sexta y la séptima generación. Y bueno, la octava generación se menciona en algunos artículos o con algunos autores, como la dual, entre otras, ¿no? Entonces, pero ahorita vamos a hablar de las principales. En el caso de la séptima generación, ¿qué sucede? Todo está dentro del mismo frasco. Tendríamos lo que es la función del ácido grabador, el primer y el adhesivo en un solo frasco. Entonces simplificamos todos esos pasos y nos vamos por únicamente una gotita de adhesivo para poder realizar todo lo que se busca. ¿Qué diferencia hay entre un Total Edge y un Self Edge?
Las primeras dos generaciones que vimos del Total Edge, hay que usar ácido fosfórico de 37.5%, hay que lavarlo, secarlo, los túbulos dentinarios quedan muy expuestos y pues llevamos más tiempo clínico. En ese caso vamos a ver tags muy largos, que es la imagen que ven a su derecha, se forma una capa híbrida y la penetración del adhesivo es muy buena. Por otro lado tenemos el self-etch. En este caso lo que hacen los fabricantes es agregar monómeros ácidos a nuestro adhesivo, es una técnica menos sensible, pues es mucho más fácil de realizar. Pero el barrillo dentinario o smear layer no se remueve. Entonces, en este caso, vean la imagen que encontramos abajo. Esta imagen nos muestra pequeños tags o cumulitos que se formaron, pero ahí está el barrillo dentinario mezclado. Aquí hay mucha controversia. Hay gente que prefiere el Total Edge y gente que avala los Self-Edge. En el Self-Edge te mencionan los autores que el barrillo dentinario es benéfico porque esa capa híbrida es mucho más resistente que la capa híbrida formada por el Total Edge. Y bueno, ¿de qué depende esa formación y esa penetración? Del solvente principalmente que use el adhesivo y de esos monómeros ácidos, de todo el conjunto o la formulación del adhesivo. En este caso, bueno, podemos tener adhesivos que tengan dos solventes o que tengan inclusive tres solventes. Aquí está la tabla que ejemplifica. En el caso de Care, tanto Optibond Versa como Optibond Universal tienen un sistema de solventes ternario, eso quiere decir que contiene agua, alcohol y acetona para poder darle los beneficios de cada uno de estos. ¿Cuáles son los monómeros funcionales que se agregan a los adhesivos autograbantes? Son estos tres principalmente. Y seguramente los han escuchado mucho si es que han hablado un poquito de adhesión y más adhesión a cerámicas y demás. Pero bueno, hoy voy a hablar únicamente de qué es este monómero funcional. GPDM es el glicerofosfato dimetacrilato, tenemos 10 MDP y 6 MDP también, son los que vamos a encontrar en el mercado. No se espanten con esta diapositiva, es muy clara. Les voy a mostrar, el GPDM es este monómero. Vemos en un círculo, y el MDP es este que tiene una cadena muy larga, el otro son cadenas más cortitas, el GPDM, y el MDP es una cadena, como vemos, lineal y muy larga. Tienen grupos funcionales metacrilatos, entonces esos grupos funcionales metacrilatos están en un circulito morado, ahí se los marqué. Y bueno, ¿qué sucede con estos monómeros ácidos? Estos monómeros ácidos tienen un pH aproximado de 2.5. Pueden tener desde un pH 1 hasta un pH 2.5. ¿Qué va a hacer cuando tú lo colocas? Te recomienda el fabricante siempre que talles este adhesivo unos 20 segundos contra la superficie para que suceda la disolución de la hidroxiapatita, y en esa disolución lo que vas a tener son por un lado sales de calcio y por otro lado sales de fosfato. El fosfato libre se va a unir al calcio que va a encontrar en la superficie del diente y por medio de una unión iónica primaria. Ajá. Y por otro lado, estos grupos funcionales de metacrilato copolimerizan con la resina que tú vas a colocar. Aquí espero que se vea un poquito más claro. En la parte que puse de color rosa, vamos a encontrar los grupos fosfato. Entonces, los grupos fosfato se van a unir al calcio que van a encontrar en la estructura dental. Pero por otro lado, los que tenemos abajo, que son los grupos metacrilato, lo que van a hacer es se van a unir por medio de una unión covalente a la resina o al adhesivo que nosotros coloquemos. Ok, y bueno, ha habido diversos estudios de estos materiales para ver qué tal funcionan en esmalte, qué tal funcionan en dentina, y este artículo justamente nos dice cuál es el comportamiento en dentina de cuatro adhesivos. El que utilizaron de Kerr aquí es el Optibond XTR,
pero aquí en México se comercializa como Optimum Persa. ¿Qué es lo que hicieron? Colocaron en dentina estos adhesivos de acuerdo a las instrucciones de cada uno de los fabricantes y se midió la interacción de estos monómeros con la dentina por medio de difracción de rayos X y hicieron también cortes para ver a microscopía electrónica y los sometieron también a termociclado. El termociclado es una prueba en la que sometemos las muestras a temperaturas diferentes durante cierto número de ciclos y esto nos puede ejemplificar envejecimiento o el uso que se da cotidianamente en boca. ¿Qué fue lo que concluyeron? Pues que realmente cualquiera de estos adhesivos producen interfaces adhesivas diferentes. Vamos a ver que algunos tienen tags mucho más pequeños, unos ni siquiera generaron tags y otros ni siquiera entraron dentro de dentina o tuvieron ahí alguna interacción. En este caso, el que tuvo mayor interacción o los tags más largos es el que vemos en la tercera parte, que justamente es el Optibond. En este caso sería el Versa. Y bueno, para seguir con las resinas compuestas, les dije que aquí no hay solvente, aquí más bien tenemos un silano y también se agregan aceleradores de polimerización, principalmente aminas, activadores de polimerización, entre otros. Vemos la misma línea del tiempo, pero aquí cambiamos un poquito. Las resinas compuestas se desarrollaron, como vimos, a partir de 1962 con Bowen, debido a que surge el bis-GMA, y a este bis-GMA se le empiezan a agregar rellenos. Entonces, tenemos resinas de macro relleno, micro relleno, mini híbridos, micro híbridos, nano relleno, nano híbridas, con diferentes consistencias, fluidas, empacables, con modificadores que nos ayudan a tener un encogimiento bajo, controlado. Y también vemos, por otro lado, los tipos de luces que activaban a nuestros iniciadores y activadores de polimerización, como los autopolimerizables, polimerización ultravioleta y polimerización de luz visible. Entonces vamos a tener tanto autopolimerizables como fotopolimerizables. Y bueno, ¿qué es la fase orgánica? Tanto la fase orgánica de las resinas compuestas como la de los adhesivos es muy similar. Aquí tenemos una imagen cortesía de la doctora Karina García Juárez, donde vemos el bis-GMA. Si ustedes se lo quieren imaginar, el bis-GMA es como si fuera miel, el frasco de miel que tienen por ahí guardado de muchos años y que lo han dejado ahí, que lo volteas y la miel no se escurre. Esa es la consistencia del bis-GMA. Es una consistencia muy, muy espesa. Es un plástico líquido, ajá, líquido, pero con una consistencia muy espesa. A este se le agrega tecma, UTMA, entre otros, ¿no? Aquí solamente puse uno como ejemplo. El tecma es un polímero también o un plástico líquido, pero este va a tener una consistencia mucho más líquida, parece agua, y eso nos va a ayudar a disolver un poquito el bis-GMA y que este pueda aceptar la carga. Por otro lado, se agrega el iniciador de polimerización, que es el dimetilaminobenzoato o alguna amina terciaria principalmente, y el activador de polimerización como la canforoquinona, la fenilpropanodiona, la lucerina o el iboserina en el caso de de las resinas de Iboclar. Y la fase orgánica es simplemente, como lo ven ahí, polvo. Ajá, pero estos polvos tienen diferentes características y los fabricantes se ponen a caracterizar muy, muy a detalle estos polvos, que pueden ser sílices, circonios, dióxidos de titanio, entre otros. Los silanizan a veces, no los silanizan. El silanizado es únicamente agregarle una partícula que va a hacer que éste se pueda unir con la fase orgánica, perdón. Esta es la fase inorgánica, creo que el título está mal, una disculpa. Y bueno, esos serían los dos componentes principales de una resina compuesta. Como vemos aquí, vemos dos imágenes de rellenos. Estos rellenos son los polvitos que acabamos de ver, pero ya magnificados en microscopía electrónica.
Estos rellenos cada vez los fabricantes los están haciendo más pequeños. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas de cada una de las resinas. Y estamos muy acostumbrados a ver la palabra nano. Entonces, todos los rellenos actualmente son nanométricos. Pero ¿a qué se refiere con eso de nano? Nada más para darnos una idea del tamaño de la partícula nanométrica. El nanómetro es una unidad que mide 10 a la menos 9. Ajá. Entonces aquí tenemos una tablita donde me doy una idea mucho más cercana a cómo se maneja este tamaño. Está el nivel del DNA. Vean, el granito de sal está en 10 a la menos 3. En este caso estamos hablando de 10 a la menos 9, ya un nivel atómico. Entonces, esta partícula es muy, muy, muy pequeña. Entonces, esto es una báscula que tenemos en el laboratorio. Íbamos a fabricar ahí una resina y pues nos pusimos a pesar los rellenos. En este caso, pesamos un relleno micro y un relleno nano, 2 gramos de cada uno. Ahí está el otro, 2 gramos. Y bueno, ¿cuál será el nanométrico y cuál será el micrométrico? Seguramente se lo están preguntando. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, les voy a decir. La imagen que está a la derecha es el relleno nanométrico. ¿Por qué? Porque es un relleno muy, muy pequeño, pero muy volumétrico. El ejemplo sería medir o pesar mercurio o un metal, 1 kilo de metal versus 1 kilo de plumas. Entonces, en las plumas voy a tener una cantidad enorme. Entonces, el relleno nanométrico lo que va a hacer es tener mucho volumen. Eso es benéfico para cuando yo fabrico una resina. ¿Por qué? Porque ese volumen me va a dar mayor, va a cubrir mayor área y entonces voy a tener mejor resistencia mecánica. Y bueno, según la cantidad de relleno, cómo voy a clasificar a las resinas, como fluidas, moldeables o condensables, y esto va a ser conforme vaya incrementando el relleno de cada una de ellas. ¿Qué se le estudia a las resinas? Esto es lo que vamos a estudiar: profundidad de curado, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, sorción y solubilidad, encogimiento por polimerización y radioopacidad. Voy a explicarles brevemente cómo lo hacemos en el laboratorio. En el laboratorio, para poder medir la profundidad de curado, utilizamos ese pequeño molde que ven ahí, que mide 6 milímetros de profundidad por 4 milímetros de diámetro. Lo rellenamos con la resina o el material que nosotros queramos probar. Se fotocura según las indicaciones del fabricante. Después lo que hacemos es desmontamos este molde y medimos con un vernier electrónico. Esto nos ayuda a saber si las resinas cumplen con esta profundidad de curado que la norma nos exige que sea de 2 milímetros. La resistencia a la compresión. Se hace un pequeño tubito, un pequeño cilindro de resina y este se somete a una carga en una máquina de pruebas universales. En este caso contamos con una Instron. Y hasta que este se rompa. En este caso, esa prueba casi no la realizamos debido a que clínicamente nos da buena información, pero recordemos que las fuerzas masticatorias no son en una sola intención, son mixtas. Entonces, es por eso que realmente que nos interesa más es el comportamiento mecánico a la flexión. La prueba de flexión, como ven ahí, se hace una barrita que igual tiene ciertas dimensiones, tenemos moldes que ya están calibrados, obtenemos nuestra barra, se lija, se mide y entonces se procede a, después de un día de haberlos dejado en una estufa a temperatura controlada en humedad, vamos a medir cómo es que esto cambia. Aquí tengo un pequeño videíto, vean ahí se somete la prueba, es una prueba de 3 puntos, donde lo que ustedes van a ver es que la barrita se comienza a deflexionar, o digamos,
comúnmente o vulgarmente sería se pandea hasta que se rompe, ¿ah? Todo esto, estos datos llegan a la computadora y nosotros podemos sacar mucha información de lo que obtenemos. Por otro lado está esta otra prueba, solución acuosa y solubilidad. Esta es una prueba muy, muy larga, pero que nos da también una información muy valiosa, porque como sabemos, la boca está completamente en humedad, y esto nos va a decir si nuestra resina se va a volver soluble o si se va a hinchar o va a captar esta humedad del ambiente bucal. Lo que se hace es un pequeño disco, como lo ven ahí. Este disco se polimeriza, se va a meter a un desecador, que es la imagen que vemos en color azul. Ese desecador lo que va a hacer es deshidratar la muestra y entonces la vamos a pesar. Después de haberla deshidratado, la tenemos que estar colocando en humedad, después la volvemos a secar y así sucesivamente. La vamos a dejar varios días en una estufa a temperatura controlada y la vamos a estar midiendo cada 24 horas hasta que esta masa sea constante, y después por medio de una ecuación podemos saber qué tanta absorción acuosa y qué tanta solubilidad tiene cada resina. Y otra de las más importantes, el encogimiento por polimerización. Aquí vemos un equipo que tiene un transductor. Este transductor lo que hace es medir también la deflexión que vamos a encontrar cuando se activa la lámpara. ¿Qué va a suceder? Vamos a colocar una cantidad constante de resina. En ese caso, la imagen que vemos ahí es una resina fluida. Después, como ven, se hace todo un complejo que contiene ahí un anillo de cobre. Ese anillo ya está medido, tiene una medición constante, el mismo tamaño. Siempre lo vamos a utilizar porque el software que utilicemos para leer esto ya tiene todas las ecuaciones hechas para podernos dar el resultado. Y lo que vamos a obtener aquí es un porcentaje de encogimiento después de X tiempo. Normalmente esta prueba la corremos 10 minutos, pero ha habido materiales que se siguen encogiendo aún, o que esa de la gráfica que obtenemos no es muy constante, entonces hemos tenido que correr algunos materiales hasta una hora. Y bueno, ¿qué errores frecuentes va a haber cuando yo ya estoy trabajando? Ya vimos un poquito las generalidades de todos los materiales que existen o los que puedo utilizar. Vamos a empezar. Cuando yo voy a tratar caries interproximales con una resina infiltrante, recuerden, estas resinas infiltrantes, creo que no lo mencioné, son resinas que no tienen carga y que realmente su surgimiento es muy nuevo. Surgieron en el año 2010 y me parece que solamente hay un fabricante en el mundo. Se comercializa con el nombre de Icon. Entonces, para utilizar esta resina, se utiliza este aditamento especial para colocarse en la zona interproximal donde se puede apreciar la lesión. Si yo no digitalizo mi radiografía, se va a quedar como la imagen que vemos arriba. Esa es una radiografía común, la imagen de arriba. Hay, de hecho, de un caso de un paciente. Ajá. Y en la de abajo vemos la digitalización. En este caso, pues, yo necesito guardar esta radiografía en el expediente clínico de mi paciente porque tengo que evaluar a mi paciente cada 3 o 6 meses. ¿Cómo lo voy a evaluar? Como esta resina es una resina muy similar a un adhesivo, pero no contiene nada de carga, no vamos a verla radiográficamente. Entonces, la única forma de poder yo evaluar que este proceso carioso no haya avanzado es a través de la comparación de radiografías que yo voy a estar tomando cada 3 o cada 6 meses en este paciente. Entonces, para evitar que una radiografía convencional envejezca o a veces ya ni siquiera se ven, se manchan, y estas lesiones son muy pequeñitas, estamos hablando de estadios muy en un ICTAS 1 y 2, entonces no podría verlo si no tengo una radiografía digital. Entonces, no va a ser posible evaluar correctamente a mi paciente y de nada va a servir que yo haya hecho la colocación de este material si no le voy a poder dar seguimiento. El aislamiento dental. En el 2017 se realizó este artículo, que es muy interesante, donde se evaluó la contaminación a través de saliva y sangre
y cómo esta contaminación afectaba la adhesión de diferentes sistemas adhesivos. En este caso, de hecho, utilizaron uno de Kerr, que fue el Optibond All-in-One, y el Optibond 2, perdón, de Kerr, y el Optibond Solo, que fueron el de quinta y el de séptima generación. Y vean la disminución, aquí se los puse más sencillo. En saliva, antes de haber polimerizado, la quinta generación disminuyó la adhesión por haberse contaminado hasta en un 35.5%, y después de haberse polimerizado hasta un menos 33%. Y vean, el que obtuvo a lo mejor los valores más bajos fue el dual, porque únicamente disminuyó un 16.2% antes de polimerizarse, y un 9.5% después de polimerizarse. Pero vean los datos cuando se contamina con sangre. Cuando el adhesivo se contamina con sangre, tenemos una caída de hasta un menos 56.6% en la adhesión. Entonces, más de la mitad de tu fuerza de adhesión se pierde por no haber realizado un aislamiento dental. Por eso somos a lo mejor los profesores mínimo en la UNAM, somos demasiado inquisitivos en que aíslen, y esto es por conocimiento de causa. Aparte, contamos con una amplia gama de auxiliares para poder lograr el aislamiento correcto. Siempre la recomendación sería tener un kit de grapas completo, usar grapas de buena calidad, porque existen grapas que son muy económicas y estas se deforman, se rompen, o a veces son demasiado rígidas, que pueden generar un accidente en la consulta. También estas grapas se pueden modificar, de hecho hay muchos cursos ya actualmente de aislamiento donde te muestran cómo modificarlas, inclusive tutoriales donde tú podrías ver cómo modificar una grapa para poder aislar cualquier diente. Y pues bueno, todos los auxiliares como la cinta teflonada, los wet jet, las cuñas elásticas, tenemos también el hilo dental que es básico para el aislamiento, entre otros. Y pues bueno, uno de los tips grandes sería utilizar una soft clamp. Yo en particular considero que estas grapas son muy seguras, se les llaman grapas traumáticas. Si se dan cuenta, vienen 5 en el paquetito y no vienen por tamaños. El tamaño es único, digamos que es unitalla. Yo así les digo, es unitalla, o sea, se adapta a cualquier molar que tú vayas a aislar. Entonces, por el hecho de no ser metálicas, también el paciente las acepta mejor, porque le dices, es de plástico, no te va a molestar. Entonces, el paciente se siente mucho más cómodo, es mucho más rápido y mucho más seguro. Son autoclavables y, pues, como les comento, vienen 5 en el paquete que son suficientes para la consulta. Ok. Incorrecto uso del sistema adhesivo. Lo más importante con estos materiales va a ser seguir las indicaciones del fabricante. Todos yo creo tenemos ese problemita. Usamos todo como nos enseñaron o como nos dijeron, a todo dale 10 segundos, frótale tantito, ponle una capa. Y hay algunos adhesivos que te dicen que pongas 2 capas, hay algunos adhesivos que te indican cierto tiempo de polimerización, te recomiendan ciertas lámparas, entonces nosotros tenemos que basarnos en el instructivo del fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante te da datos que son datos a lo mejor muy altos o muy buenos, y esos datos fueron hechos con los materiales que él te está recomendando. Entonces, eso sería lo más sensato, seguir las indicaciones del fabricante y seleccionar el sistema pues, más adecuado para cada caso. No todos los pacientes son iguales. Por otro lado, también existen algunos estudios que nos comentan que cuando evaporas el adhesivo, tienes que tardar alrededor de 15 a 30 segundos. Normalmente algunos fabricantes te dicen que con 5 o 10 segundos es suficiente, pero los artículos nos están diciendo lo contrario. Tenemos que evaporar este solvente que nos quedamos en que eran acetona, alcohol o agua, entre 15 a 30 segundos. Ok. Y bueno, ¿qué hay con los monómeros ácidos?
Los monómeros ácidos han sido, como les comento, muy estudiados. Pero hasta el día de hoy, la mejor eficacia de unión a esmalte, o sea, a dentina, me queda claro que tienen muy buena unión, en especial GPDM. Pero a esmalte siempre lo que se va a recomendar es que si vas a utilizar un sistema de autograbado, grabes el esmalte. Entonces, muchos artículos nos comentan eso. Si voy a utilizar un sistema autograbante, tengo que grabar el esmalte. ¿Cuánto tiempo? 15 segundos. Entonces, en este caso, bueno, este artículo justamente concluye lo mismo que les estoy comentando. Y únicamente dice que, bueno, en el caso del GPDM puede usarse una o generarse una muy buena unión siempre y cuando el esmalte sea tallado con una fresa previamente. Entonces, si el esmalte está rugoso, entonces sí puedes utilizarlo, pero si tu esmalte no está rugoso, entonces esa necesitas grabarlo. Ok, el manejo del barrillo dentinario de Smerlayer. Mencionamos que este barrillo en los adhesivos autograbantes lo comentan que es benéfico, pero en algunos otros no, y aparte capas mayores de 5 micras o ya de hasta 5 micras pueden no darnos un buen desempeño de nuestro adhesivo. Entonces, bueno, ¿qué dice Pashley? Pashley en 1984 nos dice que se van a crear capas muy grandes de este Smerlayer o barrillo dentinario si nosotros utilizamos nuestra pieza de mano sin la adecuada refrigeración de agua. ¿Esto qué nos lleva? Pues que tenemos que siempre utilizar la refrigeración. Ajá. Entonces, aguas, aquí les pongo una imagen de una pieza de mano que se desarmó y vean cómo estaba toda completamente sucia y demás, por eso luego se tapan. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, utilizar muy buena refrigeración. Y en el caso de las fresas, se recomienda siempre para dentina utilizar carburo tungsteno, no diamante, porque las de diamante nos van a dejar una mayor capa de Smerlayer. Por otro lado, usar fresas desgastadas. Cada fresa tiene una vida útil. Y existen también varias fotografías, como las que les pongo aquí, de cómo las fresas se van deformando con el uso. En el caso de las de diamante, van perdiendo el diamante que está colocado en el vástago. Entonces, la calidad de la fresa va a depender también del tiempo de vida útil que nosotros utilicemos. Una fresa común, económica, que les podría costar, bueno, aquí en México te podría costar desde 15 pesos hasta a lo mejor 45 pesos, serían de las económicas, por lo general son fabricadas por un proceso que se llama galvanoplastía. La galvanoplastía lo que hace es unir los diamantes o generar una empanizada de diamante alrededor del vástago. Con el uso de esta fresa, esa empanizada se pierde y entonces ya no estás utilizando una fresa con un buen corte. Esto genera sobrecalentamiento, no te ayuda, te hace que tu tiempo operatorio sea mayor y aparte, una fresa muy, muy económica puede ser que tenga una mala calibración del vástago y esto también dañe tu pieza de mano. Las piezas de mano te recomiendan un diámetro del vástago, que este diámetro normalmente va de 1.59 a 1.60 milímetros para que no vayas a dañar la parte donde entra la fresa, tu choc, así se llama, de tu pieza de mano. Malas condiciones de la lámpara de fotocurado, pues primero hay que conocer qué tipo de lámpara tienes. ¿Tienes una lámpara LED, una lámpara halógena? ¿Qué intensidad da tu lámpara? ¿Qué programación tienes en tiempo? ¿5, 10, 15 segundos? ¿O puedes programar de 1 hasta 30 o hasta un minuto? Según lo que tengas. ¿Qué modo de compensación de contracción maneja? Hay algunas que manejan escalera, rampa, entre otras. ¿Tu punta está en buen estado? Y para esto, por ejemplo, la intensidad de la lámpara es crucial. ¿Ah? Crucial. En la parte inferior vemos un radiómetro. En la parte de arriba puse la imagen bonita que es del fabricante, pero en la parte de abajo vemos el radiómetro que tenemos en el laboratorio. Ya hasta tiene un masking ahí encima de que pues, se nos rompió un poquito la pantalla,
pero ese es nuestro radiómetro consentido. Y en este caso lo que hacemos es medimos la intensidad de la lámpara antes de hacer cualquier evaluación de cualquier material que se tenga que polimerizar para que sepamos que siempre estamos en la intensidad requerida. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la contracción? Primero, conociendo mi lámpara, sabiendo qué programas tengo. ¿Por qué? Porque hay programas, como les mencionaba, modo de compensación, que prenden en rampa, en escaleras, soft start, intermitentes. Aquí vemos una gráfica, por ejemplo, de Demi. Demi es una lámpara igual de Kerr, que bueno, lo que hace esa lámpara es estar subiendo de 1300 miliwatts por centímetro cuadrado a 1100 y está así continuamente. Tiene un programa que con 5 segundos de esa intensidad polimerizas por completo tu resina. Entonces, también la distancia a la que vas a colocar tu lámpara, porque a veces se voltean o estás polimerizando el paladar del paciente o estás en otro lado y entonces la irradiación de la lámpara no está llegando correctamente a toda el área. Y bueno, aquí veíamos lo del factor C. Lo voy a continuar acá. El factor de contracción. Vámonos rápido. En este caso, ¿qué nos dice el factor de contracción o el factor C? Que la resina va a tener una tracción hacia el centro. Entonces, si yo tengo una clase 1, la clase 1 es la que va a tener mayor estrés por contracción, por polimerización. ¿Cómo lo vamos a solventar? Utilizando la técnica de estratificación tradicional, donde voy a hacer colocación de resina en capas. Y aquí les quiero presumir este caso del doctor Juan Carlos Flores. Él es un gran amigo de la universidad. Estamos juntos en grupo. Y este caso se realizó en el Diplomado de Estética de la UNAM con el doctor Juan Carlos. Bueno, ahí está la situación clínica inicial, las cavidades, utilizó Optibond S de Kerr, ahí está el lavado, nos faltaron a lo mejor algunos pasos ahí del secado, y utilizó Harmonize. Harmonize es una resina empacable, que pues tiene muy buenas propiedades mecánicas, tiene una resistencia a la flexión de 141 megapascales y un encogimiento de 1.3%, entonces está en muy buenos rangos. Ahí está, igual como se fue utilizando la resina en una técnica incremental, como pueden ver no fue una aplicación en una sola capa horizontal, sino se fue de cúspide a cúspide, la aplicación también de algunos tintes nos ayudan a que se vea mucho más realista esta restauración y así es como quedó. Ahí está igual. Harmonize maneja un sistema de esmaltes y dentinas. Y ahí está el antes y el después. Creo que sí hubo un cambio considerable y eso es lo que nosotros haríamos, este tipo de técnica incremental para reducir la contracción. Ok, sistema de resina correcto. Tenemos un montón de sistemas utilizados, como por ejemplo en este caso acabamos de ver uno para estratificación y pues necesitaría seleccionar el más adecuado con base en el diagnóstico de cada paciente. Y conocer cuáles son los que venden cerca de donde yo estoy. En el caso de las resinas fluidas tienen muy poca carga. Entonces, los usos de estas pues, hay bastantes, ¿no? Pero no van a ser para rellenar cavidades muy grandes, más bien sería para utilizarlas como selladores de fosetas y fisuras, en pequeñas reparaciones de resinas o de porcelana, también como cementación de carillas en algún momento se llegó a utilizar, aunque ahorita tenemos algunos otros materiales, como un liner, entre otros, ¿no? Entonces aquí tenemos dos alternativas, puse estos dos ejemplos porque DiadFlow es una resina fluida que aparte es autoadhesiva ni autograbante. Entonces no necesitas utilizar un adhesivo extra. Ok. Las resinas empacables. Aquí hay muchísimas, ¿no? Aquí tengo los ejemplos. Está Harmonize, Herculite Precis, Aura, Everglow, Empress Direct, Z350, Forma. Y podría seguir anotando muchísimas más. Normalmente esas que les acabo de mencionar tienen un sistema
que se va a manejar según su opacidad. Vamos a tener translúcidos y opacos. Los translúcidos normalmente los llaman esmaltes o trans, y los opacos los manejan como dentinas o bodies. Entonces, si yo veo el color de un paciente, pues podría seleccionar una A2 y utilizo dentina A2 con esmalte A2 y así sucesivamente. Aunque existen otras formas de tomar color mucho más, más exactas. Algunos manejan una sola tonalidad, en el caso de las empacables, o sea, no tienen opacos y translúcidos, sino una sola que se utiliza para tanto dientes anteriores como posteriores, y pues son de las más utilizadas, ¿no? En este caso vamos a tener una amplia gama de resinas disponibles. Por otro lado están las resinas bulk. Las resinas bulk surgieron también hace no mucho tiempo. Son resinas que se van a colocar en grandes capas de hasta 6 milímetros, que es lo que sucede. Los fabricantes les modifican los activadores de polimerización o les agregan un poco más para que puedan lograr polimerizar en grandes bloques. Hay fluidos, hay condensables. ¿Cuándo usar uno de estos? Principalmente cuando tengo que trabajar en poco tiempo. O sea, si el paciente no puede abrir bien la boca, si el paciente es un paciente especial, dependiendo. O si mi consulta está demasiado llena y no tengo tanto tiempo para poder llevar a cabo una restauración, entonces estratificada y dar mucho detalle, lo que puedo hacer es utilizar una resina bulk. Estas resinas se pueden colocar directamente, también existen con activación sónica y algunas que se manejan con un calentador, donde se calienta previamente la resina antes de colocarla. Aquí les quiero poner un videito de cómo es que se rellena la cavidad con Sonic Fill. Sonic Fill utiliza movimientos sónicos para poder bajar su viscosidad hasta un 84%, y esto nos ayuda a que las paredes sean selladas completamente. Y toda la cavidad se rellena en segundos. Si se dan cuenta, pareciera que la resina es fluida, pero tiene una alta carga. Entonces, si yo no la trabajara, sería muy complejo poder rellenar de esta forma la cavidad. Ok, y pasamos al penúltimo punto, pulido insuficiente. El acabado es redefinir la anatomía y el pulido es obtener una superficie lisa y brillante. ¿Qué es lo que voy a querer? Retardar el cambio de color, tener muy poca rugosidad superficial, que el paciente no tenga molestia, ya que el cerebro capta como molesto un punto alto de hasta 15 micras, esto es un grosor de un cabello muy delgado. Prevenir acumulación de placa, irritación gingival, entre otras. Para el acabado, ¿qué puedo utilizar? Fresas multilaminadas, fresas de diamante, pero desde el grano muy fino o super fino, a piedras de Arkansas, ahorita vamos a hablar de las piedras de Arkansas, y discos de lija gruesos. Para el pulido, tengo un montón de materiales, discos de lija, copas, flamas, ese disco que es un disco de fieltro impregnado, que es uno de mis consentidos para brillo final, lo mojas y libera pasta, estos cepillos también son cepillos que me encanta para poder dar el pulido, pero a veces no son suficientes, tenemos que agregar una pasta o algo extra. ¿Por qué? Porque si de lo contrario, como en este casito, lo voy a pasar ya un poquito rápido, aquí se utilizó también este disquito, no se logra, si se dan cuenta tenemos se ve la diferencia, no se ven tan brillantes las resinas y no obtenemos el resultado necesario. En este caso yo hubiera utilizado aparte una pasta, pero en ese momento no se pudo realizar así. Y bueno, ¿qué hay con las piedras de Arkansas? Estas piedras de Arkansas cada vez se usan menos. Este estudio se hizo desde el 2004, si no me equivoco. Entonces, no, 2002, desde el 2002. Entonces aquí vemos que la rugosidad con las piedras de Arkansas realmente no se disminuye. De hecho, en algunos puntos hasta se raya más el esmalte del paciente y la restauración. Entonces, piedras de Arkansas, prohibido para poder pulir restauraciones. Y ahora sí, el último punto.
Contactos oclusales prematuros. Es frecuente, ¿no? Hiciste hermosa tu resina, quedó muy bien tu anatomía, pero cuando el paciente cierra, te dice que siente alto, que siente alto, que siente alto. Y entonces estás desgastando hasta que termina en una pista plana. ¿Qué ver les recomiendo? Punto número uno, utilizar papel de articular bilateral. Cuando nosotros estemos checando estos puntos altos, tenemos que utilizar un papel bilateral. Ahí hay una imagen del vouch, pero si yo no tengo el vouch o no lo venden donde yo estoy o no lo puedo conseguir, puedo utilizar dos papeles y colocar en ambos lugares para que yo pueda ver realmente si el paciente está realmente sintiendo lo alto o simplemente está sintiendo diferente. ¿Por qué? Porque a veces anestesiamos con una mepivacaína, con vasoconstrictor, que va a durar el efecto alrededor de 4 horas y media, y cuando le pedimos al paciente que cierre, pues no está sintiendo realmente sus puntos altos, porque está anestesiado todavía. Entonces, en este caso, pues una de las recomendaciones es, si voy a hacer una restauración que no me va a llevar tanto tiempo, puedo utilizar un anestésico sin vasoconstrictor, y pues bueno, el que yo tenga una buena oclusión me va a ayudar a que no se generen estos microcracks, que son pequeñas fracturas que el paciente podría estar generando por apretar los dientes, y que también no vaya a haber retención de placa residiva de caries, y que de igual forma la resina dure más tiempo en el color que yo coloqué. Y pues bueno, me despido con esta diapositiva, con grandes amigos, profesores, con mis alumnos, con los latosos de mis alumnos, y con esta frase que me gusta mucho de Aristóteles, que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Bueno, ahí está la bibliografía para quien guste tomarle una foto. Cualquier información que quieran acerca de esos productos los pueden encontrar en Facebook de Cabo Care, y también ahí está mi Facebook.